Una cordial bienvenida al 50º aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. De acuerdo con el orden establecido para el desarrollo del acto, tiene en primer lugar la palabra don Manuel Alcaide Castro, catedrático de Organización de Empresas de nuestra universidad. Don Manuel. Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Sevilla, excelentísimo señor consejero, excelentísimo señor alcalde, queridos profesores, compañeros y egresados de las diversas promociones. Cuando el señor decano me cogió con precisión exactamente lo que quería, que hablara sobre nuestra facultad desde una doble óptica. Primero, como alumno de la primera promoción y luego como profesor de esta casa. Trataré de ajustarme al guión marcado por el señor decano. Se trata de una tarea breve, pero difícil. Difícil porque la memoria es traicionera. No solo olvidamos cosas, sino que en ocasiones recordamos una versión distorsionada de lo vivido. Pido disculpas anticipadas por si incurro en algún tipo de desacierto en este último sentido. Desde la perspectiva que da el paso de los años, nada menos que 50, pienso que la primera fuimos una promoción afortunada. Primero porque se trataba de personas muy especiales, no solo por su competencia profesional, sino también por su innegable carisma y vocación de servicio público. Muchos de ellos ocuparon con posterioridad puestos de gran relevancia a escala nacional y a escala autonómica, y aún hoy algunos importantes instituciones del Estado. A los que tuvieron un mayor protagonismo en la creación de la facultad, siempre tendremos que agradecer no solo su elevado magisterio, sino también que tomaran esta iniciativa. Entre ellos, hoy tenemos la suerte de que honren este acto con su presencia don Miguel Sánchez y Montes de Oca. Este último profesor recibió junto con don Ignacio María de los Endios el 19 de junio de 1976 la insignia de la Orden Alfonso X el Sabio, precisamente en reconocimiento a su labor, colaborador de fiel entrega y organizador incansable. Don Miguel, no hago sino reproducir las sentidas palabras que don Manuel, respeto y admiración. Fuimos lo que fuimos, somos lo que somos, gracias. Don Camilo Lebón, don Guillermo Sierra, don Enrique Díaz de Castro, don José Antonio Domínguez Machuca y muchos otros que no puedo citar porque la lista es larga, pero que son también beneficiarios de la gratitud que expreso en estos momentos, estoy seguro que en nombre de toda mi promoción. No vamos a negar que también hubo, como es inevitable en todo lo nuevo, algo de improvisación. No sé si hablar de improvisación creativa. Todos los componentes de la primera promoción, solamente el profesor llegaba a clase sin una nota, sin un esquema, ni falta que hacía. Tomaba la palabra y durante 2 horas nos hipnotizaba a todos con su elocuencia y la profundidad de sus explicaciones y de sus reflexiones. Incluso en estos casos excepcionales de una cierta improvisación, la brillantez indiscutible del pecador le redimía de sus faltas. No obstante, las dudas sobre cómo superar la asignatura nos producían una tremenda inquietud. Un momento de decir los egresados, en junio del 76, con respecto a los 616 matriculados de 1971, fue realmente exiguo. Nada que objetar. Si se estudiaba lo suficiente, se aprobaba. Como ahora,
como siempre. Por cierto, mientras que en la orla de la primera promoción las mujeres representaban el 6,5% del total de sus integrantes, en la actualidad superan el 50%. En segundo lugar, fuimos también afortunados porque entre los componentes de la promoción mantuvimos unas buenas relaciones de amistad. Los líderes, no sé si decir nombres, los digo: Alejandro Loquix, Pedro Fernández Palacio, Juan Antonio Barragán, entre los más significados. Hace pocos días un querido compañero que está aquí presente, José Algarrada, me recordaba que cuando alguno de ellos tomaba la palabra en las asambleas de la época, que no eran las de ahora, toda la clase respondía con un silencio considerado y expectante. La promoción estaba sociológicamente dividida en dos sectores claramente diferenciados. De una parte, el alumno que podríamos denominar típico de un primer curso, que iniciaba sus estudios universitarios o que abandonaba otra titulación inicialmente elegida ante lo atractivo de la nueva oferta formativa. De otra parte, los alumnos que provenían con los nuevos estudios. Las relaciones entre ambos grupos fueron correctas y los compañeros del IUCE introdujeron no poca moderación y buen juicio en el desarrollo de las actuaciones de la promoción e incluso facilitaron posteriormente el acceso al empleo a algunos de sus compañeros más jóvenes. En otro orden de cosas, me gustaría añadir que disfrutamos de un buen plan de estudio. Creo que algunos libros de texto o asignaturas tuvieron un especial impacto sobre nuestra formación o sobre nuestra memoria. Permítanme la complicidad con mis compañeros, que los denomine ahora como los denominábamos entonces. En primer curso, el Lipsey, un libro de economía positiva muy bien traducido, pero que nos generaba más preguntas que respuestas. Lo cual, desde una perspectiva docente y actual, no tendría por qué ser necesariamente negativo, pero que entonces, esperando acceder con tanta urgencia como ingenuidad a un conocimiento cierto sobre el funcionamiento de la realidad económica, nos generaba una gran incertidumbre. Intuíamos las carencias de un análisis económico de esa naturaleza. Intuíamos la mistificación, que dirían algunos, pero nos faltaban conocimientos y recursos intelectuales para explicarla. También el primero hay que recordar la imponente aula magna de la Facultad de Derecho. Entraba por una puerta reservada por los profesores que había en la cabecera del aula. Permanecía hierático de pie detrás de la mesa y no iniciaba la clase hasta que el silencio no fuera sepulcral y todos estuviéramos de pie. Solo entonces decía: tomen asiento, y comenzaba. Una brevísima referencia a las leyes fundamentales del régimen anterior, plenamente vigente entonces, y nos sumergíamos con sus explicaciones y la de sus colaboradores en un interesante libro del profesor Diverger, Instituciones Políticas y Derecho Constitucional. En segundo curso estudiamos los apuntes de Rojo y efectivamente eran unos apuntes del que posteriormente fue gobernador del Banco de España y que nos llegaron a Sevilla toscamente encuadernados desde la Universidad Complutense de Madrid. Y digo toscamente encuadernado porque a medida que se iba estudiando la asignatura, el texto se desencuadernaba. Hasta acabar convertido en una auténtica baraja de cartas, prueba inequívoca de que se había trabajado. Una exposición magistral, sin una palabra de más ni otra de menos, sobre política monetaria y la actuación de los bancos centrales. Una obra deslumbrante por su concisión y rigor. También impresionaba las asignaturas de Derecho del Trabajo y de Relaciones Laborales y los intentos de los profesores de estas materias por la introducción de racionalidad jurídica en la economía, respetando los ineludibles condicionamientos de espontáneo, contrario a la moral innata con el que la humanidad ha tropezado y que todos hemos aprendido a usar sin llegar a comprenderlo del todo bien. Siendo Relaciones Laborales una asignatura optativa, el aula se encontraba siempre llena. Incluso los que no estaban matriculados asistían a las clases de Federico I. Se trata de la escuela de don Miguel Rodríguez Piñero. Sé que a él no le agrada que hable de su escuela, pero no encuentro otra forma mejor de hacer referencia a ese eminente grupo de yus laboralistas a los que don Miguel ha dirigido y contribuido generosamente a formar. Inolvidable, la asignatura de Política Económica de la Empresa en quinto curso, impartida
en parte por don Manuel Ortigueira. Una fuerte personalidad al servicio de la docencia. Primero, por la pasión que ponía en sus enseñanzas. Segundo, porque lo acompañaba a una obra de severidad que retraía y que luego no era tal. Un pionero en España en teoría de sistemas y en materia de reflexión estratégica. Fuimos también afortunados por el tiempo que nos tocó vivir como estudiantes universitarios. Hay que tener presente que la primera mitad de la década de los 70, la vida universitaria transcurría en un clima de efervescencia política y cultural, que cristalizaba en un intenso deseo de aprender. Queríamos saberlo todo sobre el funcionamiento de la empresa y de la sociedad. Intuíamos que la esencia subyacía en la apariencia y queríamos llegar al fondo de las cosas. Era un deseo de conocimiento genuino, sin imposturas, sin ínfulas de clase alguna. Las visitas a la librería para revisar las novedades recibidas formaban parte de un ritual casi semanal. Los libros sobre marxismo, sindicalismo, intercambio desigual, subdesarrollo, imperialismo, pero también sobre finanzas, organización, marketing, recursos humanos, consumían nuestros escasos ahorros y parte de nuestras inagotables energías. Oíamos vientos de cambio y anhelábamos un futuro diferente. Creo, compañeros, que vivimos tiempos interesantes. No deseo que afectiva. Es cierto que vivimos tiempos interesantes, pero como predice la maldición oriental, se pagó el consiguiente tributo. No es momento de traer malas económicas y empresariales egresas, como ya he mencionado, en junio de 1976, casi en los inicios de la transición política, cuando la intuición política de unos, la gran inteligencia táctica de otros y las convicciones democráticas de muchos obraron el milagro. Y al inicio también de una década de estancamiento económico que fue la responsable de que pasáramos de 600.000 desempleados en el cuarto trimestre del 76 a cerca de 3 millones en el cuarto del 85. No obstante, los componentes de la primera promoción no tuvimos problemas para acceder a nuestro primer empleo. Eran tiempos en los que estar en posesión de un título universitario prácticamente garantizaba el trabajo, y más si se trataba de una titulación como la nuestra, tan demandada por los empresarios como ha sido afortunadamente. No deseo acabar esta primera parte de mi intervención como alumno de la primera promoción sin evocar al personal de administración y servicios, a los compañeros, cicatrices profundas como consecuencia de estas ausencias. Ellos ocupan un lugar de privilegio en la parte más agradable de nuestro recuerdo. Y digo como un niño porque, siendo un formidable empresario, el más importante de nuestra promoción, José Moya, Pepe Moya, desplegaba un entusiasmo juvenil a la hora de estar junto a sus amigos y compañeros de siempre, sin ceder nunca a la tentación de la vanidad. Y como profesor, ¿qué decir de la facultad? De nuestra querida facultad. En lo relativo a su apariencia, que el señor decano le ha realizado el lifting adecuado para que presente este sorprendente edificio, su mejor aspecto que los demás. Y con una humildad, yo diría que franciscana, nos hemos ido adaptando a los tiempos, manteniendo los equilibrios básicos entre investigación, docencia y transferencia de conocimiento. Y también el equilibrio entre la orientación profesional de nuestra oferta formativa, que estuvo siempre en el ánimo de los creadores de la facultad, y la orientación más teórica y conceptual propia de unos estudios universitarios y que nos han permitido colocarnos a resguardo del mero utilitarismo de la enseñanza. Hemos implantado nuevos planes de estudio y los hemos reformado. Hemos ofertado nuevas titulaciones. Nos hemos adaptado al espacio europeo de enseñanza superior. Hemos ofrecido dobles grados, másteres, doctorados. Hemos sobrevivido a los trabajos de fin de estudios. Hemos establecido grupos de docencia en inglés y hemos creado institutos universitarios para estimular y encauzar la investigación. Y todo ello desde la sensatez, el equilibrio y el compromiso de todos. Un buen ejemplo de este compromiso ha sido la actuación del profesorado del centro de forma posible. Y se han puesto los medios informáticos personales al servicio de la docencia sin ningún tipo de reservas, como correspondía a una situación de emergencia. Las vacaciones estivales del 2020 simplemente no existieron. La mayoría de los compañeros veranearon en la plataforma de enseñanza virtual de la Universidad de Sevilla, magnífica, por cierto, hay que resaltarlo, preparando sus asignaturas del curso siguiente. En fin, se ha hecho frente con dignidad a diversas reformas del sistema educativo,
universitario, a tres crisis económicas con sus consiguientes limitaciones presupuestarias y a una pandemia. La facultad ha obtenido reconocimientos empresariales por la calidad profesional de su docencia. Seis de sus miembros forman parte en la actualidad del listado de investigadores más influyentes en su área de conocimiento a escala mundial, de acuerdo con el listado elaborado por la Universidad de Stanford. Son un orgullo para todos. Contamos con acreditaciones institucionales que avalan la calidad de nuestros títulos. Y en la reciente convocatoria de sexenio de transferencia, la facultad ha obtenido un número considerable de ellos. No se trata de verter un caudal de alabanza sobre nosotros mismos, lo cual no resultaría en modo alguno elegante. Pero sí dejar constancia de que se hable de lo que se hable en el terreno académico, nuestra facultad siempre ha satisfecho las expectativas depositadas en ella. Creo que hemos honrado a través del trabajo el legado inmaterial de sus fundadores. No hay prueba más rigurosa de ello que los ilustres egresados que hoy nos acompañan. Ellos son el más elocuente de los argumentos. Una característica sobresaliente del centro ha sido la estabilidad institucional de la que ha disfrutado. Si excluimos el actual decano, que lo es desde el 2019, y al primer decano comisario, que lo fue desde el 71 al 76, en 43 años la facultad ha tenido solo 4 decanos. Todos pudieron hacer su lectura de lo que en cada momento eran los intereses de la facultad y de nuestros alumnos, y la tranquilidad necesaria para desarrollar sus respectivos proyectos. Modelo que ha sido también el prevalente en la inmensa mayoría de los departamentos. Esta estabilidad institucional ha facilitado la rutina laboriosa y creativa que con tanta frecuencia se encuentra en la base de los buenos resultados. Aunque haya conmemoraciones como esta en las que nuestra facultad se presenta ante sí misma y ante los demás como una unidad sin fisuras, recreándose en lo mejor de su trayectoria, desarrollamos una actividad que deja poco margen para la autocomplacencia. La enseñanza universitaria en general y la enseñanza de la economía y la dirección de empresas, en particular, tienen ante sí importantes retos. De una parte, los cambios en la economía acontecen a tal velocidad y son tan profundos que el conocimiento riguroso de las nuevas realidades económico-empresariales se obtiene a veces con excesivo retraso. Además, se corre el riesgo de analizarla a la luz de viejos esquemas y metodologías. De analizarla, si me permiten ustedes la imagen, mirando por el espejo retrovisor. De otra parte, se está produciendo un divorcio creciente entre la docencia y la investigación. Divorcio en el sentido de que la docencia no se beneficia todo lo que sería deseable de la meritoria investigación que se lleva a cabo. Pero estas y otras cuestiones, aun siendo de un gran interés, desbordan con mucho el objetivo de mi intervención. Así que por esta razón y para atenerme a los condicionantes temporales que imponen un acto como este, me limitaré a mencionar algunos problemas o retos referidos a nuestra facultad, que es de lo que se trata. El primer problema que deseo indicar es que la edad media de los profesores del centro resulta excesivamente elevada. Hay que conseguir una plantilla con una estructura de edades más equilibrada, para que los alumnos no terminen viendo en los profesores una suerte de gerontocracia académica alejada, no diré del mundo, pero sí al menos de su mundo. Hace algo más de una década, algunas universidades, la nuestra entre otras, hicieron una propuesta de jubilaciones anticipadas con una tasa de reemplazo muy generosa, que algunos compañeros aceptaron sin dilación y que tenía rejuvenecimiento, se suspendió. En segundo lugar, por razones demográficas y debido también al incremento de la competencia entre centros públicos y privados y entre la formación profesional y los estudios universitarios, en los próximos años es probable que se tenga que hacer frente a una disminución del número de alumnos matriculados en la facultad. Esta reducción puede generar un exceso de capacidad que resulte socialmente ineficiente. Las autoridades académicas del centro tendrán que diseñar e implantar una estrategia de indicativo que los fondos de inversión de capital riesgo estén tomando posiciones en España en el sector de la oferta privada de formación profesional. En tercer lugar, es necesario redoblar los esfuerzos por mantener los niveles de exigencia en un contexto social que favorece incurrir en el error de benevolencia a la hora de valorar a los alumnos. Son complejas las razones que impulsan esta deriva, pero se trata de una tendencia frente a la que hay que protegerse. Hay que mantener a toda costa los niveles de exigencia y continuar transmitiendo a nuestros alumnos la importancia de la cultura del esfuerzo y de la mejora constante.
y para asegurar que la educación universitaria siga siendo para los empleadores un sistema creíble de señales que garantice la movilidad social. Por último, aunque soy plenamente consciente de que los cambios en los planes de estudio no se introducen a demanda, sino cuando resulta posible, las autoridades del centro disculparán que me tome la libertad de proponer una nueva asignatura para el grado de Administración y Dirección de Empresa. Trataré de explicarlo con muy pocas palabras. Desde 1974 hasta el momento presente se ha formado un núcleo de pensamiento sobre el mercado y la empresa generado por académicos que han sido acreedores del premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas. Hayek, Simon, Coase, Becker, Williamson, Holmström, Milgrom, más recientemente, Carte, entre otros, que nuestros alumnos desde luego que conocen, pero pienso que de forma poco sistemática por acceder a este conocimiento a través de distintas asignaturas del grado. Considero conveniente las exigencias esenciales para un economista de empresa. Esperemos que la próxima conferencia de Paul Milgrom, Nobel de Economía, y también deseo agradecer a Rafael Rosa la meritoria tarea de coordinación que ha realizado. Habla don Antonio Navarro García, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Magnífico de la Universidad de Sevilla, querido Miguel Ángel, excelentísimo consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades e ilustre egresado de este estudiante. Hoy es un día especialmente importante para este centro, pues se cumplen 50 años desde su creación comerciales. En mi intervención voy a hacer un breve recorrido por los principales hitos a lo largo de estos 50 años. El germen de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en 1963, bajo el impulso de los catedráticos de la Facultad de Derecho, don Ignacio María Logendio Irure, don Jaime García, muy sinceramente la presencia en este acto. El IUCE tenía por objeto el estudio y la enseñanza de los conocimientos y las técnicas pioneras en España, pues se convirtió en el primer instituto universitario de ciencias empresariales creado en la Universidad Española. Figura y le estamos muy, muy agradecidos. Ya les adelanto que el salón de actos en el que nos encontramos llevará su nombre en un homenaje permanente a su persona. Don Manuel Clavero, en su discurso de toma de posesión como rector de la Universidad de Sevilla, el licenciado don José Luis Villar Palací, y leo literalmente, quisiera finalmente expresar el deseo de esta universidad de completar en lo posible los estudios superiores que aún faltan en terminar la experiencia del primer Instituto Universitario de Ciencias de la Empresa de España. Facultad que indiscutiblemente constituirá un gran impulso. El ministro de Educación y Ciencia en su intervención señalaba, un ministro no puede negarle a un rector en el acto de su toma de posesión. Así que cuento, el propio ministro apostillaba, creo que para mediados de agosto se podrá tener una respuesta de la Junta Nacional de Universidades, siendo muy posible que para el próximo curso la facultad. Múltiples los telegramas enviados de distintos organismos e instituciones, demandando la creación de la Facultad de Empresariales de Sevilla. Esa reficiencia, la estructura de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y creación de la de Sevilla, quien será la primera facultad con especial dedicación a las ciencias de la empresa, instituida en el marco de la enseñanza superior de España. El rector Clavero nombró el 4 de noviembre de 1971 como primer decano comisario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales a don Manuel Olivencia Ruiz. Su familia también nos acompaña en a don Miguel Rodríguez Piñero y Bravo Ferrer. En esa misma fecha se aprueba el plan de estudios de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para impartir estudios en primer curso de ciencias, las de análisis matemático, metodología y técnicas de contabilidad, introducción a la economía, sistemas de organización política, introducción al régimen jurídico de la empresa y en la Facultad de Derecho, que nos cedió alguna de sus aulas. Destacados profesores aquí presentes como Guillermo Jiménez Sánchez, Miguel Sánchez Montes de Oz, presente en este acto, impartieron clases en esa etapa inicial. También lo hizo el profesor Ortigueira, al que le enviamos un fortísimo abrazo, sabe que cuenta con Ruiz, daba la bienvenida a los 616 alumnos que componían la matrícula del primer curso, señalando, y leo literalmente, hay jóvenes y hombres maduros, Concesión Álvarez Dardé, Rafael Rosa González Serna, Ramón Valle Cabrera, entre otros que nos acompañan también en este acto y les estamos muy agradecidos. Un reclamo al profesor Olivencia, este es un momento histórico, solicitando a los alumnos de su colaboración para subsanar las dificultades y deficiencias que se presentarán
pensar que aún pasará al menos un año hasta que el nuevo centro pueda trasladarse a él. Pero pese a todo y a muchos, la Facultad de Ciencias Económicas va a colaborar en el desarrollo de su región. Bajo el mandato de Oliver Catalanciada, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, hoy nos acompaña en este acto y se lo agradece, en cuyo planteamiento existe una zona verde que encajaba perfectamente en las necesidades de un gran centro universitario, para que nos hagamos una idea de la capacidad de expansión técnica, ya que permite una edificación de 10 plantas. En la transparencia pueden ver el plano, uno de los planos originales, con nuestro famoso pabellón de nuevo edificio en octubre de 1977. La inauguración se produce bajo el mandato del decano Guillermo. Tenían capacidades, pues yo quiero recordar, de que casi para 300 personas, algunas de nuestras aulas. También tienen en 1983, bajo el mandato del decano Lebón, se aprobó un nuevo título para el centro, el de licenciado en Económicas, vista de la demanda. En el curso 95-96, bajo el mandato del decano Landa, se implanta la licenciatura de segundo ciclo de investigación y técnicas de mercado en el centro, construyéndose nuevas aulas y transformando la zona polideportiva en la actual biblioteca, entre otras actuaciones. También el decano Landa sustituía los estudios de licenciatura por los de grado y máster. Bajo el mandato de la decana Núñez se implantan los títulos de doble grado en ADI Derecho y en Derecho y Economía y se completa la actual oferta de másteres universitarios. También se establecen las menciones curriculares en los grados de Economía. En la Universidad de Sevilla se imparten 3 títulos de grado, los de Administración y Dirección de Empresa, que también se imparten en inglés, el de Economía y el de Marketing e Investigación de Mercados. También se imparten en nuestro centro los títulos de doble grado en ADI Derecho, en Derecho y Economía y el doble grado en Marketing e Investigación de Mercado con la Universidad Francesa de Alta Alsacia. Nuestra oferta académica se completa con 5 títulos de máster y 2 programas de doctorado. Actualmente son más de 4.500 los estudiantes del centro, muchos relacionados a Administración y Servicios. Somos un centro que ha sido impulsor del tejido empresarial sevillano y andaluz, formando a magníficos profesionales que han contribuido de una manera decisiva al crecimiento de nuestra ciudad y de nuestra región ante la sociedad. A nivel académico, como ya también ha señalado el profesor Alcaide, ocupamos lugares de excelencia en los estudios de grado y doble grado en el ámbito de la Administración y Dirección de Empresa, la Economía y el Marketing. Han sido muchas las entidades, la Confederación de Empresarios de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Sevilla, el Banco Santander, Caja Almendralejo, Coca-Cola, la Fundación Cruzcampo, el Grupo Iturri, senador de nuestro 50 aniversario, la permanente colaboración con nosotros, y Antonio Pulido, que hoy no ha podido acompañarnos, no solo por su compromiso institucional, sino también personal, con la que es su facultad. Para ir terminando, indicarles que, sin lugar a dudas, los estudiantes y egresados que han ido forjando una historia de exigencia, de compromiso y de esfuerzo para situar a nuestro centro la facultad está en empresarial. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra don Fernando Rodríguez Villalobos, presidente. Señores, queridos amigos y amigas, para no ser reiterativo en los saludos, vaya un fuerte abrazo. Mirad tal día como mañana, 23 de octubre, hace ahora medio siglo, está porque después de 8 años de andadura de aquel Instituto Universitario de Ciencia de la Empresa, que lo ha citado el señor decano, creado en el 63 en la Facultad de la Manera. Se cambiaba, ampliaba y modernizaba el concepto y el enfoque de las anteriores facultades, dejaba en ese concepto mucho más amplio de la empresa. Y fue aquí,
hace ya 50 años, en la tierra a la que algunos quieren seguir atribuyéndole esa indolencia estereotipada y femoración de este medio siglo de la facultad, tiene que convertirse en un hito reivindicativo de las capacidades y potencialidades. Encontramos con que esta facultad ha dado grandes perfiles para el progreso de Sevilla y de Andalucía. Por citar algunos, si me lo permite, Concha Jordi, Banco Santander, o Antonio Hernández, presidente de Ebro Food, o José María Pacheco, presidente del Grupo Conecta. Y junto a ellos, toda una miriada de emprendedores, empresarios, empresarias y profesionales anónimos que con su trabajo diario vertebran y dan bríos a la economía de Sevilla, de su provincia y, en definitiva, de Andalucía. Ya ponemos en marcha diferentes iniciativas destinadas a la formación y actualización permanente de los empresarios y empresas de nuestros pueblos puedan asomarse a la capital en la feria de nuestro patio. Y, como no, esa firme creencia en nuestros emprendedores y empresarios de nuestro plan contigo para iniciativas de empleo y apoyo al pequeño y mediano empresario de nuestra provincia. Activación económica y social de esta tierra. Pero no quiero desviarme de lo que nos trae hoy aquí. Gobierno Nadia Calviño, toda una invitada de honor, dado además su marcado perfil económico y su relevancia, licenciada en esta facultad, para salir con éxito de la difícil situación que nos ha dejado esta pandemia. Pero como profesionales cualificados y expertos, sois vosotros y vosotras los llamados a la primera fila de un pequeño negocio. Ese es precisamente el mensaje que me gustaría dejar hoy en esta conmemoración, de la que no quiero decir de profesores como José Luis Galán o del malogrado Joaquín Guzmán, ambos estrechamente ligados a la diputada, que han contribuido a arrojar luz para políticas públicas a desarrollar a posteriori. Y Joaquín, por los inicios de los 90, con el nombre de Tendencia, os acordáis, ¿verdad? Y que sigue editándose actualmente. Y en segundo y último, felicitando otra vez a la facultad, porque aquí sí habéis hecho camino a la. Muchísimas gracias, querido Fernando. A continuación tiene la palabra don Rogelio Velasco Pérez, consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. De personas que han sido claves para explicar el nacimiento y posterior evolución de esta facultad. Aprovechando y al profesor Diego Jiménez Sánchez, porque han sido los tres rectores de esta universidad. Y por supuesto que las muestras de cariño que han mostrado y todos los años que han transcurrido sin que nos hubiésemos visto. Bien, yo esta facultad nació. Y como tercera cuestión, pues me vaya a permitir que de manera también muy breve explique qué he hecho en la vida profesionalmente. Porque había muy pocas facultades de económica. Aquí en el sur de España, como sabéis, antes que esta, la docencia y de investigación. La inmensa mayoría estaban trabajando en empresas y había algunos que a tiempo parcial, por las tardes, y fue permitiendo que los departamentos fueran nutriéndose de profesores a tiempo completo, que no solo daban necesario un recuerdo del profesor Manuel Ortigueira, que no se encuentra aquí con nosotros, pero que creo que supuso un revulsivo extraordinario para la mejora del programa de la Facultad de Económicas, volviendo también a los años 60-70, que creo especialmente importante. Es que en esos años las estadísticas eran muy pobres. Interior bruto, el saldo de la balanza de pagos, una medición, de alguna forma, de la tasa de desempleo. Tenemos que apoyarnos en datos. Tenemos que apoyarnos en datos y tratarlos estadísticamente o econométricamente de una forma adecuada. Pues bien, ni había programas informáticos para tratar esos datos. Con lo cual, el análisis, especialmente en algunas asignaturas, ¿dónde podían llegar? Porque sin datos, el análisis forzosamente es superficial. Afortunadamente, esto ha cambiado de una manera impresionante, extraordinaria, y hoy contamos muy, muy potentes con
programas que son capaces de analizar esos datos y, por tanto, que le permita a los economistas ya sean. No creo en una economía puramente narrativa. Y bien, como quiero ser breve, ¿por qué estoy aquí hoy con vosotros? Me gustaría que conocíais muy brevemente qué he hecho antes de esto. Sé que a la mayoría le importará poco, ¿verdad? Es un poco ejercicio de vanidad. Cuando acabé la carrera de ahorros con la elaboración de el primero la tesina y la oportunidad de investigar y de dar clases en la Universidad de Málaga, la Facultad de Económicas, sobre una asignatura que trabajaba muy poca gente. Como era económica, tenía que impartir otras cosas. A pesar de estar en Málaga, la tesis doctoral me la dirigió, solicité una beca Fulbright, estuve durante un año realizando una investigación sobre un tema que entonces estaba muy de moda, Coordinación Internacional de Políticas Macroeconómicas. Creo que esto fue definitivo para que la Fulbright me fuera concedida. Poco tiempo después, al año de llegar, tampoco, realicé otro. Entonces era uno de los muchos profesores jóvenes, brillantes que había en Estados Unidos, en la Universidad de Buenas, pero el año 2018 le concedí también durante un periodo corto, 4 meses, en Washington, D.C., para el Banco Mundial, para un programa de privatización de empresas públicas en varios países de América Latina. A la vuelta, después de un periodo breve en Málaga, me incorporé a Granada y, transcurridos 5 años, dejé la docencia y la investigación y me incorporé a la empresa privada, Cetal Madrid, como consejero delegado de Telefe, que es el mayor canal de televisión argentina. Ahí me veo, sin tener ni idea financieramente, todas las actividades del canal de televisión. Todo aquello que no fuera rentable no se emitía. Transcurrido del mundo de los contenidos, ¿no?, que es todo un mundo en sí mismo. A la vuelta estuve en el Departamento de Finanzas y, sobre todo, una experiencia de alta tecnología en el sector TIC. Fue un privilegio porque venían a vernos a Madrid empresas del CIC, además de en Europa, Tel Aviv, Cambridge, Londres, Estocolmo, Helsinki. Fue una experiencia extraordinaria porque en algunos casos te presentaban proyectos de tus ojos con esos proyectos de tecnológicos y de emprendimiento. Dejé Telefónica más tarde, en el año 2011, como en círculo relacionada con el capital riesgo y el emprendimiento y las startups. Y acordé con ellos marcharme primero a Nueva York, que estuve un año en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York, en el Centro de Emprendimiento e Innovación, trabajando con William Baumol, dar talleres, y fue profesor, pero realizar investigación, ¿no?, de todos los proyectos de emprendimiento que pasaban por la universidad y que cada semana analizaba. La verdad es que estaba muy contento en el IE, en el School of Economics, y quería volver a España. Y lo contrató el IE. Y ha sido por pura casualidad que pensó en mí. Dije que sí a la propuesta de formar parte del gobierno de coalición, de la Junta de Andalucía, del Partido Popular. Gracias a ti, consejero. Gracias y buenos días, querido rector, consejero, decano, presidente de la Diputación y personas que habéis tenido responsabilidad y que las tenéis en la actualidad en esta facultad. Yo voy a ser breve, hablo como alcalde de la ciudad y lo único que se me ocurre es decir es que me siento orgulloso de esta institución como sevillano y sobre todo de los que hoy estáis al frente de ella. Los que seguís haciendo de esta casa, en definitiva, una escuela de nuestro rector, que presumo aquí y fuera de aquí, de lo que significa para la ciudad de Sevilla su universidad, la Hispalense. Y, por tanto, también de lo que significa todas y cada una de las instituciones que la componen y, por supuesto, su Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a la que, evidentemente, también me siento unido, aunque fuera por relaciones de vecindad y por haber estudiado también con el libro de don Camilo Lebón, que, por cierto, se desarmaba exactamente igual que el libro rojo, en este caso, al que se aludía en el comienzo. Siempre me da ilusión ver la misma a lo largo de distintas etapas de mi vida personal. Permitidme que recuerde a uno de ellos que, sin duda, es dar de sí, de proyectar, sobre todo con visión y con ambición. Y me refiero a Carlos Román.
a mi amigo Carlos Román, al director, tanto así como avanzó Andalucía, con visión, con capacidad transformadora, con capacidad de generar una fábrica de ideas que con ilusión buscan oportunidades en el mundo y que convierten igualmente sueños o ideas de lo que se produce, si me lo permitís, siguiendo el símil de una fábrica. Pero aquí viven, habitan y salen personas, egresados. Pero sobre todo lo que sale y de otras facultades que en la Universidad de Sevilla son sin duda un ejemplo, no solo porque están en los rankings, sino también por esa parcela. O sea, uno tiene, entre los años que me he dedicado al territorio y los que llevo en el Ayuntamiento de Sevilla, es ponerme una parte importante del desarrollo de la ciudad de Sevilla y de lo que fue, en definitiva, la generación de este campus aquí. Sevilla y su universidad son su cercana, también hablábamos en esto con Javier, en este caso también pues, compañero de corporación, ¿no? De lo que ha aportado y lo que aporta, ¿no? En términos de mostrar, se asociará a la Facultad de Ciencias Económicas y a este enclave. Por tanto, gracias por invitarme a este homenaje, a esta conmemoración, tanto a la ciudad de Sevilla. Muchas gracias. A continuación, y antes de concluir, la facultad había preparado un pequeño regalo que querríamos entregarle ahora a los familiares de don Manuel, de los don Manuel, tan importante. Que la segunda representación fundamental de nuestra institución y que siempre nos acompaña, no aquí, en su facultad, que evidentemente se puso de moda hace unos años que cuando uno cumplía 50 le solían preparar una fiesta típicamente secreta, que siempre sabía que no hay nada secreto y sin embargo creo que tiene la emoción propia de cumplir medio siglo, que creo que es un momento para nosotros en la forma. Bueno, en un acto de este tipo, en una celebración, siempre hay como tres partes. Cuando uno se quiere dirigir a las personas que le están escuchando en relación con la celebración. Una, para recordar, para reconocer y para agradecer los años vividos, los éxitos conseguidos, precedidos y muy singularmente por el señor decano y por el profesor que ha hecho una glosa, un resumen de las actividades que se han realizado en este primer apartado que creo que debe tener cualquier alocución en una celebración. El segundo es el de celebrar y, por tanto, felicitar. Quiero felicitar a los organizadores, a la trayectoria con los decanos aquí presentes a lo largo de todos estos años y, por consiguiente, la posición que la facultad ha ido alcanzando en su responsabilidad formativa es tremenda. Desde que implantamos en el espacio europeo cuántos avatares tuvimos hasta que conseguimos la verificación de los títulos y su implantación. En aquel momento yo era vicerrector de toda la facultad. El resultado está ahí. Con la decana Carmen Núñez, la verdad es que no había un proyecto de esta universidad. Estaba la primera para decirme, yo estoy contigo, lo hacemos y lo trabajamos. Y como consecuencia de ello, querido decano, hoy gozáis de la salud en los títulos que gozáis. Efectivamente, se ha aprobado de manera muy singular en toda Andalucía el implanta aquí, consejero. Como miramos desde la otra gran responsabilidad que como universidad tenemos, que es la de creación de conocimiento y transformación en las clasificaciones internacionales por tema en management,
esta universidad se encuentra en el top 300 y eso creo que pone de manifiesto la pasión con empresas en contrato que se desarrolla en colaboración con el sector productivo en este espacio. Muy singular autoridad portuaria de Sevilla, el alcalde también conoce muy bien junto con el consejero los proyectos que allí llevamos a cabo y donde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales juega de nuevo clara de las consecuencias que vuestra existencia ha tenido no solo para la universidad, sino para la sociedad en su conjunto en este medio siglo. Y siguiendo ese mejores éxitos para el futuro inmediato. Es verdad que vivimos estamos implantados ahora mismo en una crisis inicialmente sanitaria y ahora con consecuencias en distintas, singularmente bien posicionada para abordar estos retos. Y además, esta facultad pertenece a una universidad que tiene la voluntad, van a ser trascendentes para ver qué es lo que ocurre en nuestro país. Y el papel protagonista que debe de tener la universidad, y dentro de ella tienen las universidades, y en particular las facultades de Ciencias Económicas y Empresariales. Tenemos un posicionamiento importante y deberíamos de 31 universidades. Ayer vengo de la ciudad de Innsbruck, alcalde, donde una de las universidades que participa en el proyecto Uliseus forma parte. Y nos recibió el alcalde con proyectos concretos. Expresé que el ayuntamiento, que también la consejería, que también el gobierno autonómico, están absolutamente dispuestos a estrechar esas relaciones. Y me comprometí a montar unas reuniones, tanto con los gobiernos locales como con los gobiernos regionales, donde ustedes estuvieran presentes. Creo que todos estamos absolutamente convencidos que es una ocasión única. Va a haber fondos económicos, va a haberlos. Y la idea es, sabremos hasta la región, que crean en nosotros, que nos apoyen, y que para eso es verdad que hace falta financiación suficiente. Ahora están ustedes inmersos en 22. Yo les pediría que alcanzaran un gran pacto. Es verdad que no está aquí ya el ministro Villar para sí, ni está el rector Clavero para pedirlo, pero yo les pediría a ustedes ahora, en tiempo real, que recuerden ese momento tan feliz que nos han contado y que se unieran y que, como regalo en este 50º aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, aprobaran y aprobaran colectivamente, no mirando hacia las periferias, sino mirando de manera central, donde decimos el dinero que hace falta en 2022 para cumplir estrictamente lo que el modelo de financiación dice que se aprobó en junio. Es una cuenta muy sencilla que tienen responsabilidad, que miren a las cosas importantes. Y sinceramente, y sin nada de vanidad, creo que muy pocas cosas hay más importantes que las universidades. 50 años. Muchísimas gracias. Gracias. Nos levantamos para los himnos. Thank you.